Hola, buenas noches. Estamos aquí analizando la preocupante situación de las empresas y concretamente en Madrid. Usted recientemente, esta misma semana, ha mantenido conferencia por videoconferencia con el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, con Ignacio Aguado, y él les ha prometido un escudo social para familias y empresas. ¿Nos puede decir en qué términos? Pues la verdad es que no mucho porque no tuvimos mucho tiempo de hablar. Eso fue lo que dijo, pero tampoco especificó. Y siempre hablamos de no dejar a nadie atrás, pero como me ha parecido oír al invitado anterior, hay ERTE sin cobrar, hay ICOs que se lo dan a quien lo puede devolver, pero no a quien más lo necesita. Bueno, yo creo que está todo muy, muy, muy en el aire. Don Hilario, pues el tema es muy preocupante. Me imagino que ustedes, como foro empresarial, están recibiendo constantemente consultas de muchos empresarios, emprendedores, comerciantes, autónomos incluso, que les estarán preguntando qué se puede hacer en estos momentos. Y me da la impresión de que las medidas que ha decretado el gobierno no resultan de gran ayuda. Es son las que llegan, otras ni siquiera están llegando. No, no, desde luego. Nosotros lo que hemos propuesto y se lo propusimos ayer al vicepresidente y lo hemos propuesto a nivel nacional es que se montaran mesas de expertos empresariales para realmente encontrar las posibles soluciones a la situación que estamos viviendo desde hace 3 meses. Los ERTEs, desde luego, hay que alargarlos por lo menos hasta diciembre de este año, que ahí está la CBE peleando a ver si es verdad, pero por ejemplo en Francia ayer se empieza a estudiar alargarlos 2 años. Necesitamos una certidumbre que ahora mismo no tenemos, una flexibilidad para salir y entrar en los ERTEs que tampoco está claro, unos créditos directos a las empresas que han llegado en Francia, en Italia, en Alemania, que aquí no hay ningún crédito directo a la empresa. Bueno, aquí todos son moratorias y endéudate más a través de los ICOs, que ya lo acabarás devolviendo. Pero necesitamos un marco legal con ayudas directas a las empresas. Ha tocado usted un tema fundamental, el de prolongar los ERTEs. Ayer mismo el presidente de la COE, Antonio Garamendi, decía también que en su opinión tendrían que alargarlo por lo menos hasta diciembre, pero mostraba su escepticismo, decía que dudaba mucho que en 15 días se pudiera alcanzar un acuerdo con el gobierno en este sentido. Bueno, me parece que le ha puesto fecha que para el 15 de junio tiene que estar, o sea, no podemos estar con esa incertidumbre ni los trabajadores ni las empresas. Ahora mismo hay cerca de 500.000 personas en Madrid nada más, son metidas en un ERTE, hay 75.000 ERTEs o más y desde luego todo está cogido con alfileres y con una incertidumbre total. O sea, no, no necesitamos un poquito más de seguridad jurídica para poder tomar ciertas decisiones de cara a los trabajadores y de cara a la marcha de nuestros negocios. Hace unos días se entrevistaba usted también con el director general de Turismo de la Comunidad de Madrid. El turismo supone un 25% del PIB en Madrid, teniendo en cuenta sus sectores asociados. ¿Qué se puede hacer? Porque da la impresión de que este gobierno tampoco está ayudando a la principal industria española, que es justamente el turismo. Cuando hablas de gobierno, ¿hablas de comunidad o hablas de gobierno-nación? Pues mire, ahora que me lo menciona, si tengo que hablar del Gobierno de la Nación, teniendo un ministro como el que tenemos, que el turismo dice que no tiene valor añadido, que es sectorial y que es un asquito, pues mala imagen estamos dando fuera. Mi pregunta era, con el director general de Turismo de la Comunidad de Madrid, si estaba algo más receptivo a este sector. Pues mire, yo creo que el estar en manos de los políticos, da igual que sea de la comunidad o del Estado, a veces hay muy poquita diferencia. Cuando nosotros le preguntamos por qué presupuesto tenía de entrada, qué presupuesto había para turismo y comercio en la Comunidad de Madrid, nos dijo que no lo tenía muy claro porque acaba de llegar. Cuando le decimos que qué plan y qué presupuesto tiene para el relanzamiento del turismo de Madrid, pues no hay. Realmente, si coges el presupuesto del 2020, el turismo le dedican el 0,0 no sé qué, más el 0,036 que dedican a comercio, no llegamos al 1%, cuando somos entre comercio y turismo el 25% del PIB de la comunidad. Tienen que hacer un esfuerzo extraordinario en presupuestar para vender Madrid y la Comunidad de Madrid fuera de nuestras fronteras y en destinos de largo recorrido, sobre todo, que son los que realmente son los que más gastan. Y Madrid es la ciudad, junto con Barcelona, las más golpeadas por el COVID. Tienen que hacer un esfuerzo extraordinario que por ahora ni está ni se les espera.
Estamos viendo, señor Alfaro, que en otros países, si quieren potenciar el turismo, el gobierno regala bonos a los ciudadanos para que los gasten en sus hoteles nacionales. Estamos viendo otros gobiernos que dan ayudas directas a los comercios o incluso a las familias. Estamos viendo otros que temas parecidos a los ERTES los están alargando en el tiempo. ¿Tan difícil es que nuestros gobernantes miren ahí fuera para coger ideas de cosas que se pueden hacer con sentido común? Nosotros lo que pedimos es que copien lo que está funcionando y lo que están haciendo fuera. En Italia, por ejemplo, los alquileres de los locales, tú llegas a un acuerdo con la propiedad de tu local y en periodo de alarma has llegado a un acuerdo de pagar el 50%, el 50% que pagas te lo deduces de tus impuestos. Eso es una ayuda directa al comercio. La suspensión de las hipotecas a las personas que pierdan su empleo en los próximos 6 meses con un máximo de 18 meses. Eso han hecho en Francia. En Alemania han bajado el IVA del 19 al 14 o al 15, me parece. Hemos pedido la anulación del impuesto de sucesiones y donaciones para todos los fallecidos por el coronavirus, que eso también lo han hecho por ahí. En Portugal, a todos los hoteles y a toda la restauración le han quitado, le han eximido el impuesto de sociedades este año. Me refiero, Francia ayer con lo de alargar los ERTE 2 años. Por favor, que copien lo que está funcionando allá si no se les ocurre cosas concretas para nosotros. Pero que toda Europa está en la misma situación, toda Europa tenemos las mismas reglas de juego, pero el empresario español, la pyme española recibe seis veces menos ayuda que una alemana. Así es muy difícil competir. La verdad es que me sorprende qué hace falta que pase para que el gobierno abra los ojos, porque asistimos atónitos cada sábado a lo presidente, en el que vemos a un Sánchez muy pagado de sí mismo, diciendo la cantidad de cosas que ha hecho, pero yo la impresión que tengo, corríjame si me equivoco, es que ayudas directas no ha habido ninguna y que lo único que está proponiendo el gobierno es aplazar la deuda. Le doy un crédito o le facilito que el banco le dé el crédito, pero aplazo deuda, no le estoy perdonando, condonando absolutamente nada. No, o sea, volviendo al tema de los alquileres, que es el caso más tangible, aquí se ha hecho una ley que ha llegado muy tarde, una normativa que es, oiga, yo le obligo a cerrar a usted durante 3 meses, pero usted tiene que pagar el 100% de su renta a la propiedad. Eso sí, le doy una moratoria de 4 años para hacerlo. Eso no puede ser. Si nos han obligado a cerrar, el Estado se tiene que hacer cargo del daño patrimonial que nos ha hecho y no nos puede obligar a ingresos cero tener que seguir pagando al 100%, que es lo que pasó con la cuota de autónomos. O sea, ¿qué es lo que tienes que hacer? Me pregunta Javier. Escuchar a los empresarios, montar esas mesas de expertos empresariales por sectores, tanto la Comunidad de Madrid como el Estado. Y ahí está lo que monta la COE la semana que viene con grandes empresas, pero que son grandes empresas, que es una vida distinta a la de las pymes, que lo ha montado por su cuenta. Ya que el Estado no lo monta, pues lo montan ellos y pasan 130 grandes empresarios. Pero una cosa es la vida de la gran empresa y otra cosa es las pymes, que al final somos el 96% del tejido empresarial. Pues usted se está dejando la voz de tanto pedirlo, que se monten esas mesas sectoriales con expertos. No le están haciendo ningún caso. No me están haciendo ningún caso y mira que me duele reconocértelo. No me están haciendo ningún caso y soy muy incómodo para la administración a todos los niveles. Pero bueno, eso va en el sueldo, que es cero en mi caso. Pues le pedimos que lo siga intentando por el bien de todos esos empresarios que están mirando hacia Madrid Foro Empresarial, hacia organizaciones que están tratando de reactivar la maquinaria económica de Madrid, que, como usted dice, se ha visto obligada a parar por orden gubernativa y nadie está pagando los platos rotos. Don Hilario Alfaro, seguiremos en contacto y espero que tenga suerte a la hora de convencer a los gobernantes de que algo tienen que hacer para salvar la situación económica. Bueno, muchas gracias por vuestro interés y vuestro apoyo, que siempre lo hemos sentido. Un saludo, hasta una próxima ocasión.